tienen el canto inicial y luego, en un momento, después del saludo del señor obispo y de la primera oración, se invita a la alabanza. Aquí tienen las tres invitaciones y la respuesta nuestra, que es eterna es tu misericordia. Ya lo irán viendo en el proceso. Vamos a dar comienzo, puestos en pie, cantamos el canto inicial. Dios nos convoca. Dios nos convoca. Constituyan un solo pueblo libre de toda esclavitud.
que nos concedes este tiempo jubilar de gracia y de bendición. Concédenos que al ver acrecentada su libertad, tu Iglesia aparezca ante el mundo como sacramento universal de salvación y manifieste y realice ante los hombres el misterio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. De la bula, la convocación del jubileo extraordinario de la misericordia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María,
para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia. Es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la fe fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojo sincero al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que ha anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Hermanos, pongámonos en camino en el nombre de Cristo. Él es la vía que nos conduce en este año de gracia y de misericordia. Ahora vamos en procesión.
las puertas de la justicia. Entraremos para dar gracias al Señor. Abrir las puertas de la justicia. Entraremos para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entramos, para obtener misericordia y perdón. Llamo la procesión con el canto de entrada. Vamos a preparar el camino del Señor. Con ello nos otorgó su misericordia.
el perdón de todos nuestros pecados. Por eso, Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, las aguas vivas broten siempre salvadoras para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a ser rociados con el agua del Mesías, signo de nuestro bautismo. Cantamos el canto de una nueva God.
fuentes de la salvación. Añadiendo otras muchas cosas,
exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Nos ha entrado por los ojos una cosa muy clara y muy evidente, el protagonismo del Evangelio hoy. Hemos venido no detrás del origen, hemos venido detrás del Evangelio, también el origen. También el origen. No es que había paso del origen, no, había paso del Evangelio. Y ahora también, entrando, lo he tomado yo, pero el protagonista era el Evangelio. Que el Evangelio ese lo hemos leído allá en San Agustín y lo hemos leído acá, una ocasión de gozo y de alegría. Allá se nos ha dicho que Padre Dios está más contento cuando uno de nosotros se convierte que pone unos ejemplos realmente muy sencillos, que la mujer que encuentra la moneda que ha perdido, que el pastor que encuentra la oveja que se había quedado perdida por el monte, ejemplos muy sencillos, porque la alegría de Dios es absolutamente incomparable con eso, mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. Y hoy las lecturas de la palabra de Dios empezaban así: regocíjate, sofonías. Y San Pablo, estad alegres, os lo repito, estad alegres. ¿Por qué? Porque el Señor abre las puertas a la misericordia. Porque el Señor abre las puertas a la misericordia. Yo quisiera detenerme y comentar dos detalles del Evangelio de hoy, el que acabamos de escuchar, que yo quisiera que nos pasara desapercibido. Dice, en aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces ¿qué hacemos? La gente escuchando a Juan saca la impresión de que ellos tienen que hacer algo. No saben exactamente qué, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde luego Juan los tenía sobrecargados. Hay que ver un hombre que iba escaso por la vida, porque primero se había retirado al desierto, vestía muy escasamente y comía peor, y anunciaba la conversión para el perdón de los pecados. La conversión, lo que él anunciaba es convertidos. Pero hay una palabra, esa palabra la escuchamos el domingo pasado. Pero hay una palabra que hay entre lo que escuchamos el domingo pasado y lo que acabamos de escuchar, es una palabra muy importante. Porque Juan decía, convertíos de vuestros pecados. Dice, el hacha está puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto se corta. Si entendemos que tenía Juan la gente asustada. El hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto lo cortará. Claro, es evidente que la gente decía, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Él dice, los que tenéis, compartid con los que no tienen. Y después le da unos consejos muy elementales a profesiones que vemos un poco como tan delicadas como el cobrador de impuestos y los militares. No os aprovechéis de nadie cobrando los impuestos. Y no hagáis extorsión a nadie. Que vosotros lleváis unas armas en las manos y eso es lo que os da fuerza. Pero si os quitan las armas, no sois nadie. Unas cosas muy elementales. Eso es la traducción a la práctica. Pero, ¿y lo del árbol? Lo del árbol a mí me deja pensativo.
¿Sabe por qué? Seguimos y paso a la otra cosa y ya no volvemos a esta idea. Y él dice, yo les bautizo con agua, yo los meto en el Jordán y les hago por fuera. Pero viene uno que puede más que yo. ¿Qué poder tenía Juan? Viene uno que puede más que yo. ¿Qué poder tiene Juan? Un poder insignificante. El poder de meter el miedo en el alma a la gente. Pero su poder es su palabra, no tiene otro. No tiene otro. El que viene es más poderoso que yo. Puede más que yo. Que puede Jesús. Que el que viene es Jesús. Que puede Jesús. Tanto Juan como Jesús morirán el uno con el cuello colgado y el otro en la cruz. Vaya dos poderosos. Vaya dos poderosos. ¿Dónde está el poder de Jesús? ¿Dónde está el poder de Juan? ¿Cuál es el poder de Jesús que dice que tiene más poder que Juan? Ay, sí. Es el poder más difícil de conseguir en este mundo y es el poder más eficaz en este mundo. Es el poder que más cambia este mundo. ¿Saben por qué? Porque es el poder de cambiar los corazones. Ay, papás, ¿cómo quisieran ustedes a veces poder cambiar los corazones de sus hijos cuando les están educando y ven que cogen caminos que no van? ¿Cómo les gustaría, meterse dentro y cambiarles el corazón? ¿Cómo nos gustaría que en el mundo todos cambiáramos el corazón? Esa es la solución. Esa es la solución, que cambiemos el corazón. ¿Y quién puede hacer eso? Juan Bautista lo hacía bien. Les recuerdo una palabra que contó Jesús. Está en el mismo evangelio que hemos leído hoy, pero un poco más adelante. Y también habla de un árbol. También habla de un árbol. Dice, había un hombre que tenía una higuera y había bajado 3 años a buscar higos y la higuera no daba higos. Y llamó al labrador y le dijo, esa higuera cortará. Llevo 3 años buscando fruto y no da. La cortas. Lo único que está haciendo es esquilmar el terreno. ¿Me suena con lo que hemos oído antes? ¿Me suena? El hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Respondió el labrador cuando el amo le dice que corte la higuera. Le dice, no la cortes. Dame un año. Un año. Yo la cuidaré. Yo le cavaré la tierra alrededor. Yo le estaré estiércol. La cuidaré. A ver si la. Queridos hermanos, ¿saben dónde estamos empezando hoy? Ese año lo estamos empezando. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Que nos corten de raíz? No. El Señor nos ha abierto la puerta de su corazón. Nos ha abierto la puerta de su corazón. Es Él el que dice, no quiero cortar. Es Él el que dice eso. Es Él el que dice, te voy a cuidar de este año. Te voy a cuidar de una manera especial. Yo te abro la puerta de la misericordia. Yo te abro la puerta del corazón. Entra. Pasa. Entra. Pasa. Estate atento a todos los cuidados. Estate atento a todo el mimo que voy a poner en ti en este año. Tienes que darlo. Tienes que darlo. Darás fruto. Ven por qué.
qué hoy empezamos con alegría? Porque el Señor nos dice, el que no se convierta al corro. No. Nos dice, entrad por la puerta del corazón. Entrad por la puerta del corazón. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando dice Juan Bautista, la gente, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, y siguiendo las ideas del Papa Francisco, les cuento lo que hemos hecho. Primero, en San Agustín hemos escuchado la palabra del Señor y nos hemos encontrado con su misericordia, porque se nos ha anunciado, Dios está contentísimo. Dios está contentísimo porque os ha encontrado. Primer punto, nos encontramos con la misericordia del Señor y nos llenamos de alegría. Segundo, ¿qué hemos hecho? Hemos recorrido un camino. Hemos ido de San Agustín a la Catedral. Es el camino que cada uno tiene que recorrer. Cada uno. Aquí lo hemos hecho simbólicamente, pero todos tenemos que recorrer el camino. Yo tengo que recorrer el camino del mal genio a la dulzura. Y tú tienes que recorrer un camino. ¿Y qué nos vamos a encontrar al final de ese camino? Nos vamos a encontrar con un controlador que nos dice cómo andamos. No, nos vamos a encontrar el abrazo del Padre y la reconciliación. Nos vamos a encontrar atravesando la puerta de la misericordia, confesando nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación, nos vamos a encontrar el abrazo del Padre. Es lo que haremos. Hoy es lo único que no hemos hecho materialmente. Hay un confesionario allí, un confesionario allí, y un poco cerca hay unos soportes en donde colocaremos unas hojitas para facilitar a todo el mundo ese arte tan precioso de acoger la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Y tendríamos que haber puesto, como ponen en los hospitales, desde la puerta de la misericordia, ella, tendríamos que haber puesto en el suelo una cinta blanca, desde la puerta al confesionario. Y desde la puerta al confesionario, para guiar los pasos. ¿Verdad? Cuando vamos a venir, tenemos que ir a tal departamento, si no obtiene la línea roja, ¿no? Tú te pones en la línea roja y terminas en el departamento donde te han llamado. Aquí igual, atraviesas la confesionario y vas al confesionario. Del confesionario, la cinta blanca seguiría hasta aquí. De Eucaristía. Primero, encontrar la misericordia de Dios, lo que hemos hecho en San Agustín. Segundo, caminar la conversión, caminar, cambiar. Atravesar la puerta de la misericordia y acoger el abrazo del Padre. Y después, salir. La puerta de la misericordia está abierta para entrar, pero está abierta para salir. Para salir haciendo qué. Los mayores del lugar se acordarán una cosa que se aprendía en el catecismo y que creo que ahora ya no está igual. Las obras de misericordia. O sea, ¿salir a qué? Pues salir a tener un estilo de misericordia con todos. Lo que el Señor ha hecho conmigo, yo ahora lo hago con todos. La misericordia que el Señor ha tenido conmigo, la paciencia que el Señor ha tenido conmigo, el aguante que el Señor ha tenido conmigo, la alegría que el Señor se lleva conmigo, tiene que ser la paciencia, el aguante, la misericordia, la alegría que tengo yo de llevar la misericordia a los demás, de ser misericordioso. ¿Ven cuatro cosas? San Agustín, el trayecto, la puerta del confesionario, la Eucaristía y la misericordia. Santo Padre Francisco nos invita con mucha alegría a vivir este año. Es el año en el que el
el labrador, Jesús, se dedica a cuidarnos de una manera muy especial. Él quiere cuidar de nosotros. Mientras esperamos confiadamente nuestra liberación total. Oremos por nuestra Iglesia de Cesarea de Italia para que, en comunión con el Papa Francisco y nuestro Obispo Francisco, viva este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. Oremos al Señor. Oremos por los presbíteros, ministros de la misericordia divina, para que con un corazón generoso amen al pueblo que tiene encomendado con la entraña misericordiosa de Jesucristo, buen pastor, y sea a los ojos del mundo el rostro compasivo del Señor, buen samaritano. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos que son probados y que sufren, para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen y libre al mundo de todos los males. Roguemos al Señor. Oremos por todas aquellas personas que se encuentran alejadas de la gracia de Dios a su conducta de vida, para que acojan la llamada a la conversión y se sometan a la justicia en este tiempo oportuno de cambiar la vida. Roguemos al Señor. Oremos por cuanto participamos en esta celebración eucarística mientras esperamos la venida gloriosa del Señor, para que todos nosotros nos esforcemos en ser misericordiosos los unos con los otros y merezcamos gozar del resplandor de Cristo cuando retorne al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Levantemos el corazón, lo tenemos soñado.
verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado en ti en la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por el Padre, dándote gracias, se partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos ustedes, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Como Él nos enseñó a hacerlo, llamando a Dios Padre nuestro.
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz es de mi paz es la paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fundamentalmente la paz. Thank you.
grande creemos y cuyo retorno glorioso esperamos, en la celebración de los misterios del Adviento nos ilumine y nos llene de sus bendiciones. Dios nos mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en el amor. Así, los que ahora nos alegramos por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibiremos el premio de la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Seguramente no habrá para todos hoy, pero enseguida se pondrá a disposición de todo el mundo tres folletos como este, que se distinguen por el color: el blanco, que tengo ahora en la mano, es la información sobre el año santo y también sobre los lugares en donde se van el jubileo en nuestra diócesis: las tres basílicas de Gran Canaria, es decir, Santa Ana, San Juan de Telde con el Santo Cristo y la Basílica de Terol, en Arrecife la Iglesia Parroquial de San Ginés y en Puerto del Rosario la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Los horarios de Eucaristía y de Confesiones estarán en este estado, en este proyecto. En la mesa de entrada hay, pero no creo que sean suficientes para todos, pero se repondrán continuamente. Pues está este, que aparentemente es igual, pero es color crema, con la misma portada prácticamente, pero es color crema. Este color crema tiene la carta pastoral que he escrito para todos, animando a vivir el jubileo de la misericordia. También podrán tenerlo todos. Después hay uno que es más sencillo, que hoy no está puesto, porque era suponer que no estarían hoy las filas en el confesonario, que estará cerca de los confesonarios, que es como una guía para confesarse, para pensar y confesarse correctamente. Y tiene, es igual de portada, pero el color es violado. Violado es muy suave, ¿eh? Es violado pero muy suave.